Buenos días, Bruno. Buenos días. Buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estás viendo este video. Bueno, hoy día, miércoles, vamos a, continuando con el horario de clases, vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Te lo voy a poner. El tema es geografía. Ya, el curso de geografía y vamos a hablar sobre los tres primeros temas de abril, ¿no? Ya, más que todo vamos a tocar los principios, principios de la geografía. Ya, en esta parte. No, pero antes que todo me gustaría saber cómo estás tú. ¿Qué tal estás llevando la cuarentena, no? Prácticamente estamos a mitad de fin de semana. Estamos esperando ansiosamente lo que el presidente dé el cese de la cuarentena. Se acaba la cuarentena y tenemos que volver a laborar. Cambiar, trabajar, ¿no? Bueno, será un encuentro próspero, supongo. Se necesita el dinero, pero acá está el asunto. No todos van a poder salir. Eso es lamentable, ¿no? No todos van a poder salir. Digamos que en vez de eso se va por sectores, ¿no? Justo ayer estaba viendo en, me llegan noticias del INSA y el sector primero que va a salir es el de construcción. ¿Ya, chicos? Ese es el primer sector. Los de construcción tienen suerte. Van a ser los primeros en trabajar, ¿no? Qué suerte, pues mío. Ya. ¿Sí está viendo por acá? Ya. Entonces, poco a poco vamos a salir. Poco a poco, ¿no? Pero se recomienda la mascarilla. ¿Ya? Los lentes para protegernos y los guantes, ¿no? Especialmente cuando vas al mercado, ¿no? Puedes salir, sí. En la parte del otro charco, por así decirlo, donde hacia donde Europa más que todo, ya está saliendo ya. Ya, ya está saliendo. Pero siempre va a haber normas, normas que se hay que poner, ¿no? Como que siempre la distancia, si tú te das cuenta, prácticamente esta cuarentena nos ha devuelto a los años 80, donde para todo se hacía cola, ¿no? ¿Quieres ir a comprar pan? Haz tu cola. ¿No? ¿Quieres ir al mercado? Haz tu cola. Los dos ya. ¿Quieres ir al banco? Haz cola también. ¿No? Entonces, para todo hay cola ahora. Sí. Así que, si has estado saliendo y has visto esta realidad, ya te darás cuenta, ¿no? Para todo hay cola, ¿no? Entonces, bueno. Te voy a cansar más. Vamos a empezar con esta primera parte, ¿no? Principio de la geografía. Vamos a cerrar. Como ya te dije, vamos a agrandar acá, donde dice clic, pantalla completa. Acá. Estamos apretando, vamos a esperar que cargue. Ya. Parece que hay una buena señal de internet. Ya. Y ahora sí, empezamos, ¿no? Dice ahí.
No, yo ya te hablé de esto ya. Te dije cómo se hace. Tienes tú que seleccionar cualquiera. Y en base a eso, tienes que responder las preguntas, ¿no? Entonces, son 100 puntos. Ya. Y prácticamente son 1, 2, 3, 4, 5. Acá están los 5 principios, ¿no? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Acá. Principio de actividad o evolución, ¿no? Entonces dice. Ciudadanos geográficos están. Ya. Tú sabes que cuando tú evolucionas, nos dice que en este principio, dice, este principio, los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación. O sea, cuando te dan la modificación, dice que están constantemente evolucionando, ¿no? Ahí está. Está bien. Ya, y acá nos dice, ¿no? Jan Brunner es el que hizo ese principio. Ahora, vamos a ver acá. Vamos por. Rafael, principio de localización. Dice, vamos a localizar el principio. Ese es lo. No. Por medio de este principio usted debe conocer, creo que no. Ahí está, acá. Principio de localización propuesto por Federico Axel, lo dice. Ubica la situación del hecho o fenómeno geográfico. ¿Está? Ya está. Ese era el principio. Siguiente dice. Vamos por Pablo Vidal. Pablo Vidal de la Brache. Principio de descripción o análisis. ¿No? Como ya te dije yo anteriormente, estos principios, según el autor, tienen. Algunos lo conocen así, ¿ya? Principio de descripción, otros lo conocen principio de análisis, ¿no? Yo te he puesto el nombre de todos. Ahora, nos dice acá, principio de descripción, propuesto por Pablo Vidal Blache, ¿no? Principio explica la razón de los hechos. Explica, ¿no? Ahí está la pista, ¿no? Que te va a describir, ¿no? Uy, me equivoqué, qué raro, ¿eh? Ya, pero tenemos un segundo intento, ¿no? Volvemos a aplicar la Blache. Ah, está. Acá, características, ¿no? Este es. Ya está, ya. Pablo, este principio nos dice que se debe primero describir las características. Seguimos aquí. Carter o Vidal de la Brache o Alejandro von Humboldt, ¿no? Vamos acá. Principio de causas o efectos. También se le conoce como el principio de causalidad, ¿ya? Dicen, permite explicar la razón de los hechos. El fenómeno geográfico está íntimamente ligado hasta este. Es, ya está. Va a explicar, cuando te va a explicar, te va a explicar por qué se inició. ¿Ya? Y por lógica, acá nos dice Carl Ritter y Vidal de la Blache, el principio de analogía o relación. Ya, acá están los dos nombres. Nos dice que todos los hechos y fenómenos geográficos están íntimamente relacionados. Relación. Yo ya les expliqué, chicos, ¿no? Entonces aquí tú puedes ver. Acá, ¿no? Yo me equivoqué una. Solamente por equivocarte una vez. El programa te baja 50 puntos, solo por equivocarte una vez, ¿no? ¿Cuánto me tardé? Ahí está. 4 minutos y 21 segundos, ya, en los dos intentos, ¿no? Ya, pero obviamente aquí con la práctica tú lo vas a hacer mejor. ¿Ya? Si te equivocas, aquí está, ¿no?
está el principio de localización, que nos dice, ubica la situación del hecho o fenómeno geográfico, ya, propuesto por Federico Axel, ¿no? Luego tenemos aquí principio, uy, no se nota nada, ¿no? Vamos a poner un amarillito, ¿ya? Amarillo patito, ya. Principio de descripción o análisis. Dice, va a ser propuesto por Pablo Vidal de Labrache. Por medio de este principio se debe hacer conocer las características del hecho o fenómeno geográfico. ¿Ya? Luego tenemos aquí el principio de causas y efecto, o principio de causalidad, ¿no? Propuesto por Alexander von Humboldt, ¿no? Nos permite explicar la razón de los hechos y fenómenos geográficos. O sea, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Causas, efectos, ¿no? Explicamos esto, las causas, ya, para poder llegar a sus efectos, a los efectos que vienen a ser consecuencias, ya. Esta parte, los efectos son las consecuencias. Consecuencias del fenómeno geográfico. El fenómeno geográfico, ¿no? Entonces, en eso se encarga este principio, ¿no? Luego tenemos aquí principio, a ver, vamos a ver acá, un amarillito para que resalte, un poquito más grueso, principio de análisis o relación, ¿no? Dice, todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí. Y deben ser estudiados como tal, ¿no? Karl Ritter y Vidal de Labrache, ¿no? Ahora, aquí, acá está la pista. Relación, ¿no? Acá nos dice este principio, ¿ya? Relacionar los con otros similares. ¿Ya? Con otros similares. ¿A qué me refiero con eso? En que de repente, por ejemplo, los huaycos, que son muy comunes, ¿ya? Un hueco en la costa es muy diferente a un huaico de la sierra, ¿no? Porque en la sierra llueve más, ¿no? Entonces va a ser más fuerte, ¿no? Y va a haber una pequeña relación. Luego tenemos aquí, quiero que quede bien claro, chicos. Ya, vamos a hacer el color. ¿Ah? El principio de actividad o evolución, ¿no? A veces esto confunde. ¿Ya? Acá, principio de evolución, que está en cambio, ¿no? Está en cambio. Cuando dice. Los fenómenos. Están en constante cambio, ¿no? Dice, este principio de los fenómenos geológicos está en permanente modificación, ¿ya? O sea, están cambiando para mejorarse, ¿no?
Ahora, bueno, eso es todo. Ya, acá pueden ver mi tiempo. Oh, chicos, algo que no les he dicho es que a mi correo me llega el nombre de quienes han hecho esta actividad. Sí, aunque no lo creas, me llega, ¿no? Me llega el nombre y también, así como acá está el nombre, es mi nombre, ya. A mí me llega el nombre, porque no has visto que al final te sale tu puntaje. Ya, a mi correo me sale ese puntaje, ¿no? Entonces, si tú tienes que superar mi tiempo, 4 minutos, ya, para... Y si superas mi tiempo, el programa me avisa. Si no superas mi tiempo, el programa no me va a avisar nada, ¿no? Porque no me está superando, obviamente, ¿no? Entonces... Hagan su mejor esfuerzo, chicos, para que todo salga bien, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Bueno, ahora es el curso, diré, es curso de geografía. ¿Ya? Para que no lo sepan, ¿ya? De repente hay algún alumno nuevo por ahí, pues no puede ser, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar en esta parte, ¿ya? Aspectos generales de la geología, ¿no? He metido un poco, ¿no? Aspectos generales. Generales importantes. ¿Ya? Vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes para que tú, que digamos, deberías recordar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Ahora, yo no quiero que tú le hagas caso a esto. No, yo le he puesto aquí porque digamos que el programa ya no me deja colocar otro nombre. No tengo que colocar esto, que en realidad es uno, bueno. No, parte 3. No, yo le he puesto porque ya, ¿no? Ahora, vamos a hacer clic en pantalla completa. Ya, el programa está cargando. Va a cargar rápido. Ya. Ya. A ver, bueno, esta parte creo que tú ya estás familiarizado, ¿no? Son 2 intentos nada más. Ya. Apenas hagas el segundo intento. Ahora. Ya. En esta parte, todavía lo estoy pensando, ¿ah? O te pongo para que tú hagas así, y conociéndolos, chicos de segundo, estoy dudando, ¿ah? O sea que no sé, como que dudo de ustedes. Me da mala espina, chicos. Ojalá que todo vaya bien, pues. Ya, vamos a dejar de lado la charla. Y vamos a los hechos, ¿no? 100 puntos, no tienes tiempo, el tiempo puede pasar hasta que... Las fuerzas geológicas o... A ver, aquí. Vamos a agarrar un poquito más. Tomás, ya está. Yo le he agrandado la imagen para que más o menos tú lo puedas ver. No sé si lo puedes ver, ya está. Ahí, ya. Seguramente ahí lo ves, ¿no? Dice las fuerzas geológicas o... Ahí vamos a poner geográficas. Se producen en el exterior, ¿no? De la Tierra, ¿no? Las fuerzas tectónicas. Acá, bueno, por instinto creo que está. Esto es al revés. Creo que tectónicas van aquí. Y geográfica, ¿no? Aunque no lo puedes cambiar. Has visto que yo lo he cambiado, tú también lo puedes cambiar, ¿no? ¿Ya? Acá no dice, si las fuerzas tectónicas son de afuera, es lógica que las fuerzas geológicas es por dentro. O sea, interior, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahora dice, de la Tierra, ¿no? Forman el que forman... A ver, tienes que seguir leyendo, ¿no? Forman el...
A ver, forma de relieve, pero ¿qué tiene forma de relieve? ¿Las fuerzas tectónicas o las fuerzas geológicas? Y a ver, acá como puedes ver, voy a poner relieve, ya, fuerzas geográficas. Ya, dice, desintegran el, a ver. A ver, acá está el relieve, ¿no? El relieve, tú sabes que el relieve es el suelo, ¿no? Las montañas, el suelo, todo eso, ¿no? Desintegran de relieve las fuerzas. A ver, ahí sí, ¿no? Yo creo que son, vamos a ver acá, geográficas, ¿ya? Ahora dice, es el plano ligero. Plataforma. Oh, plataforma. Ah, oh, ya, el profesor me dio una pista. Plataforma. Esa palabra la escuché en el relieve submarino, ¿no? O sea, es el. A ver. Es el. Acá. Describe. A ver, vamos a poner acá. Describe plana, no, no, no. No hay una ilación, más o menos date cuenta, ¿no? Tiene que haber una ilación. Es el accidentado. Tampoco. Se está complicando, chicos, ¿ah? ¿Ya? Vamos a poner cualquier cosa y vamos a ver qué nos da. Plana con ligera. Describe. Ya. La forma. A ver. Ya, marítimo, vamos a poner, ¿no? Ese relieve. A ver, submarino. O puede ser continental también, ¿no? Creo que es continental, ¿no? Y así tú puedes ir cambiando, ¿no? Fíjate, acá puedes poner cualquier cosa y acá pones continental. No, pero continental. Aquí se ubican las. Acá. Grietas submarinas o fosas. Fosas, vamos a ver acá. Yo pido que son fosas marinas, ¿sabes? Así que voy a poner las fosas marinas. Corresponde a la cordillera submarina, ¿será? Pues de relieve, no, la cordillera de Nazca, vamos a poner de relieve submarino. Tres palabras, ¿no? Está difícil, ¿no? Les está tocando difícil, chicos, ¿no? ¿Dónde está el dorsal de? Por acá, está mal. Como aquí, yo sé que es dorsal de Nazca. Ya. Bueno, ya. Aunque tú lo hayas llenado, más o menos tú ponte a pensar, ¿no? Te responde a la cordillera submarina de relieve submarino. Entonces, cuando tengas dudas, ya sabes, ya, sola, no has utilizado ningún intento, ¿no? El tiempo no importa, ya, solamente los intentos, o sea, tú puedes acá comprobar, ¿no? A ver, y un momento te pones a pensar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buenas y tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 malas. Estoy más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces tú más o menos puedes ir pensando, ¿no? A ver, voy a quitar esto que está acá, voy a quitar esto que está acá y allá. Y voy a poner esto aquí y esto aquí, ¿no? Ya, ahora voy a quitar esto que está acá. Mira, fuerzas, las fuerzas, entonces.
Prácticamente lo haces acá y luego haces acá. Lo cambias, ¿no? Y está. Es una forma también de hacer, ¿no? Todo depende de la estrategia, de que tú estés pensando. Por eso cuando hagas este tipo de ejercicio, tienes que estar bien concentrado y más que todo calmado, ¿no? Para que no te desesperes, porque cuando tú te desesperas, el ejercicio lo ves tedioso y como que ya no te llama la atención. Y luego cuando te venga tú ya sabes qué, ahí va a haber problemas, ¿no? A ver, vamos acá. A ver, acá te dice. Es él, es él. Es notado. Ah, ya, ya sé. Acá, acá, ¿no? Ahora, es el área plana con un ligero declive. Plataforma. Acá, yo pienso que es. Plataforma continental, ¿será? ¿Ya? Es un relieve accidentado en el tablón continental, ¿no? Aquí se ubican las grietas submarinas, fosas marinas. Ahora dice que responde a la fase. Acá yo pienso que es última. Fase última del relieve submarino. La cordillera submarina o declive. No, mira, lo hemos cambiado, lo vamos a ver qué tal. Yo más o menos calculo un error, pero que puede ser más, ¿no? Ya, ya sabía ya, ¿no? Lo único que me equivoqué, miren, ¿no? ¿Han visto bien? Lo voy a resaltar. Lo único que me he equivocado es en el orden, ¿no? Este era aquí. ¿No? Y este que está acá era acá. Es lo único que me equivoqué, ¿no? Me tomó tiempo, sí. Lo hice calmado, también lo hice calmado. Me puse a analizar la forma de cómo hacerlo, sí. Entonces, de eso se trata, chicos. Tú tienes que. Ahora lo voy a volver a su tamaño normal para poder ver todo esto, ¿no? Entonces, a ver. Lo hice, ¿en qué tiempo? Como no. Yo no tengo prisa, lo hice 8 minutos 55, ya, porque es mi primera vez. Yo me puedo demorar la primera vez, pero la siguiente lo puedo hacer un poquito más rápido, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que tú más o menos veas cómo lo puedes hacer, ¿no? Ya, así está. Sí. Esos son mis puntajes porque me equivoqué. Ya. Lo hice en dos intentos, ya. Solamente tuve dos errores nada más, ya. Me costaron muy caro porque miren cuántos puntos me dieron. Ya. Entonces, así, ¿no? Tú lo puedes volver a intentar, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado. Recuerda bien que la calma y la tranquilidad es la clave para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Yo no quiero que estés, alterándote también, ¿no? Eso es malo, ¿no? No puedes estar alterándote. Todo se resuelve con calma, chicos, ¿no? Igual como es lo que estamos pasando ahora, todo con calma, ¿no? Nosotros los profesores llevamos las clases virtuales con calma, aunque es algo nuevo para nosotros, pero tratamos de llevarlo con calma, tranquilidad, porque para nosotros, por más expertos que seamos, para nosotros es algo nuevo, ¿no? Entonces, estamos viendo acá, de repente alguna fallaremos, sí, podemos fallar porque las personas somos humanas y fallamos, ¿no? Entonces, eso es más que todo, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Ya? ¿Está acabando la siguiente actividad? ¿Está? Ya. ¿No? Vamos a ponerle pantalla completa. ¿Está? ¿Está? ¿Ya? Voy a cerrar esta parte para que pueda cargar el programa. Ya, generalidades 4, ¿no? Yo te dije ya que esta parte no es lo de menos, ¿no? Tú preocúpate en esto que está acá, crucigrama, ¿no? Entonces, a ver, empezamos el crucigrama, ya, y en esta parte, lo voy a explicar un poquito. Ay, estoy hablando, disculpe.
En vez de chocar, estaba quedando andado. Ahí está. Ahora sí. Bueno, acá. A ver, entonces, ¿qué pasó acá? Y ahí, ahora sí, está ahí. Ya está, ¿no? Lo vi agrandado mucho la imagen y no salía el número 8, ¿no? Entonces, este es el tema de la evolución territorial, ¿no? Y lo que más me he enfocado en este tema son los tratados. A ver, vamos a ver. YouTube ya sabe ya, ¿no? Hace clic aquí, en el número, ¿está? Y luego te da el tratado de Ancón, ¿no? ¿Quién con el Perú, con quién firmó el tratado de Ancón? Eso es imperdonable que no lo sepas. Ni siquiera tengo que ponerlo en la pista, ¿no? Voy a poner acá Chile. Ya está. ¿Ya? Ahora, luego también hay un 8 vertical. Uy, Dios mío. ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí, ¿no? A ver acá. Chao. Ocupa el 30% de la población, ¿no? Yo ya te... Esto es algo nuevo de repente para ti, ¿no? De repente te toma por sorpresa, ¿ya? Aquí, vamos a ver. ¿Cuál de las tres regiones del Perú, bueno, son cuatro, ¿no? Pero, ya, ¿cuál de las cuatro regiones del Perú es donde la población ocupa el 30% del país, el 31% del país, ¿no? Vamos a ver, acá, ¿ya? Y la respuesta, vamos a ver. Y está. La sierra, ¿va? Ocupa el 30% de la población, ¿no? Nos vamos acá, igual acá. Y se ocupa el 60% de la población, ¿no? Acá. ¿Ya? Luego tenemos esta parte del número 1, ¿no? Primero, tú ya te dije, ya, primero haz todos los horizontales o si quieres los verticales, de eso depende de ti, ¿no? Tratado de Salomón. Tratado de Salomón me suena. Ah, bueno, si en el caso no lo sabes, ya sabes, puedes apretar este botón que está acá. Ah, ya. Un país que empiece con C. Imperdonable que no lo sepas, ¿ah? Ahí está. Imperdonable, ¿no? Ahora vamos a lo que son los parados, ¿no? Vamos acá. A ver, acá. Tratado Valverde, ¿no? Tenemos acá una pista. Sabemos que es un país. Entonces, por lógica, ya sabemos qué es, ¿no? Brasil, ¿no? Ahora, número 3, dice ahí. Tratado de paz y amistad. Eso sí, también. Esta parte está súper fácil, ¿ah? ¿Eh? Es un país que empieza con E, ¿ya? Ya está. Acá. Tratado de Pueblo Bustamante. Ya está. Y es un país que termina en A. Bueno, tienes dos pistas aquí y yo pienso que pedir una pista más utilizando esto sería un abuso, ¿no? Porque ya tienes dos pistas, ¿no? Entonces, yo pienso que es A. Ecuador, no. Brasil, no, no termina nada. Entonces, la única alternativa que te queda es Bolivia. Ya, termina nada. Ya, entonces, ya, acá. Espera un momentito. El tratado de Ancón es con. Tratado de Ancón. Pistas, ya sabes. Es C. Ya. A ver.
Ah, ya, entendí. Como acá hay un 8 vertical y un 8 horizontal, acá no te dice, ¿no? ¿Cuál es vertical o horizontal? Entonces, sería acá Chile. No, fíjate. Chile. Y luego, aquí otra vez, ¿ya? Acá hay otro. Está difícil esto. A ver, vamos a ver. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Pero acá sabemos. Ah, ya, pues claro, pues. Como este está aquí, ya. Acá voy a poner ahí. Ya. Acá te dice Chile, diciendo, Chile está yendo para acá. Ya. Y pero cuando tú haces aquí, te va a salir lo mismo. Entonces, haces clic acá, ¿no? Ocupa el 10% del país. A ver, ocupa. Ajá. ¿Qué región ocupa el 10% del país? Costa, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces tú puedes ver, tú has hecho con calma, mira, acá no te has alterado, a pesar que acá había una pequeña trampita, ¿ya? Y luego, lo has hecho al hacerlo con calma, ¿tá? ¿No? Vamos ahí, y has hecho el 97%, porque digamos que cambié. ¿Te acuerdas que cambié la parte de Chile? Ahí nos pusimos a dudar, ¿no? Entonces, por eso el programa me da un 97 puntos en 6 minutos y 27 segundos, ¿no? Bueno, espero que. Recuerda que puedes hacer clic acá y ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido todo. Espero que estés bien, más que todo. Y que puedas llevar todas las actividades tranquilamente, ¿no? Recuerda que esto es algo para que te relajen, no hay mucha preocupación, ¿ya? Ten en cuenta eso, ¿no? Recuerda que esto tienes que estar constantemente haciéndolo para que todo salga bien, ¿no? Bueno, vamos a. Eso fue todo, chicos, cuídense.